Hay un elemento importante a tomar en cuenta en la última opción, la de la tuerca, que es macros, ¿no? Macros nos va a permitir adherir elementos de tecleo rápido a nuestro chat. Vamos a probarlo. Llegamos a macros y le damos en el más, en add. Picamos, ponemos un nombre para nuestro macros, que en este caso sea algo, pues, que diga, ¿no? Lo que va a hacer. O sea, sea tirada. Vamos a poner el comando, que es el comando normal. Roll. Y un dado de 20. Le vamos a dar en salvar cambios. El comando es básicamente lo que va a hacer el nombre cuando lo escribamos. Vamos a probarlo. Le damos a los diferentes elementos. Por ejemplo, le damos a invar, le picamos, y este está, y esta normalmente no tiene nada, pero para que sea más rápido, sí, también hay que en show macro cookbar le damos que sí. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hace que cuando nosotros pongamos un asterisco, ponemos tirada y le damos enter. Lo seleccionamos y le damos enter. Y ya aparece la tirada. Fue un dado 20 natural. Luego también aquí podemos, en nuestro personaje, podemos seleccionar lo que es la tirada debajo de la figura. Y así automáticamente va saliendo. Como ven, es sencillo y ayuda a movilizar bastante el juego. Ahora, para terminar, vamos a hacer una escena de pelea rápida. Le damos en crear una nueva página. Llegamos a la página en blanco, cambiamos a mapa de backgrounds, nos vamos a nuestra librería, buscamos mapa, ponemos una palabra común que podría ser cape. Muy bien. Y seleccionamos cualquier escenario. Nos alejamos un poco para ajustar el escenario a nuestras necesidades. Ahora nos acercamos de regreso. Muy bien, ahí está nuestro escenario. Vamos a elegir objetos y tokens. Muy bien. Regresamos a tokens. Le damos lo que podría ser elfo. Le damos también lo que es skeleton. Seleccionamos alguno. Acá un elemento importante a tomar en cuenta es de que si nosotros vemos una figura que nos llama mucho la atención y que vamos a hacer recurrentemente, es conveniente que le demos a la estrella acá, justamente al lado de la figura. Si le damos a la estrella, cada vez que busquemos esa palabra, skeleton, el primero en salir va a ser las figuras que tengan estrella. Muy bien, al skeleton le voy a dar 5 de vida y 10 de ataque, ¿no? Y a nuestro elfo le voy a dar 20 de vida y 10 de ataque. Entonces ya va a estar para cuando sea el momento de las tiradas. Se lo voy a dar a un personaje y pues ya va a poder controlarlo y va a salir el combate, ¿no? Y yo me defenderé con mi macros al momento de tirar. Y eso es básicamente lo que es el avance en escenas. Igual vamos a ponerle Fog of War, que es en opciones. Ahí está tapado. Vamos a destapar el área de la pelea. Y esta es lo que va a ver el personaje. Y finalmente, si queremos tomar una nota que esté justamente en el mapa, le damos en este último elemento que es Game Aim Info. Esto va a permitir que podamos colocar tokens específicos. Por ejemplo, este token que yo coloque no lo va a ver no lo va a ver el jugador. Pero aquí puede ser importante como para señalar alguna trampa, ¿no? Aquí puedo poner trampa para recordarme que tengo que poner una trampa al momento de jugar, ¿no? Porque pues puedo hacer la partida a una semana y podemos jugar dentro de 2 semanas o varios días más, ¿no? Entonces estos me van a servir para recordar. Algo que tomar en cuenta es de que si por ejemplo yo estoy en mapa o en token, cuando presione el I no va a pasar nada, o sea, cuando presione el símbolo que puse. Para poder acceder a esa información tengo que pasar a la opción de Game Info, donde voy a poder entrar
y ver qué es lo que escribí, ¿no? Y así sería, y luego regresar a lo normal, ¿no? Al combate, a la batalla, y a seguir. Esto es básicamente cómo se genera un escenario de forma rápida. Podemos ir sumando más, ponerle nombres a nuestros escenarios para diferenciarlos. Nada más falta con seleccionar acá donde dice Entity. Y eso es todo. Muy bien, un placer. Y esto ya fue un poco más rápido porque, bueno, y es para quienes estamos más ya más habituados. De acuerdo. Hasta pronto.